she makes. One smile and suddenly nobody else will do. Villaralguenses y gente que nos visita. Mi nombre es Andrea Jocelyn Soto Aguayo, señorita Villa Hidalgo 2014. Sean todos bienvenidos a este certamen anual donde de 5 participantes será elegida la nueva señorita Villa Hidalgo 2015. Espero que esta velada sea de su agrado y desearle la mejor de las suertes a las chicas. Gracias. Could you just hold the phone? Forcefully rally, rally, rally.
Muy buenas noches, mi jazz. Es que por ahí no alcanzaba a pasar. Muy buenas noches, DJ Hidalgo. Qué gusto estar por aquí nuevamente. Mi nombre es Alberto Gómez. Tengo el gusto de acompañar a Jazz Espino. Qué gusto estar nuevamente en esta tierra, Villa Hidalgo, Jalisco. Yo te acompaño a ti. Muy buenas noches a toda esta gente hermosa que hoy nos acompaña, que hoy se da cita en este evento, híjole, que es el evento del año, el certamen Señorita Villa Hidalgo 2015. Y de verdad, bueno, ya veíamos a Andrea, que fue Señorita Villa Hidalgo 2014. Y bueno, pues ella esta noche entrega corona. Esperamos una noche de mucha fiesta, de mucha porra. Ya escuchábamos la batucada, ya escuchábamos por ahí matracas, silbatos, de todo bueno. Y el señor tiempo, además, el clima nos dio para estar a gusto esta noche, ¿no? Así es, Jazz. Y qué gusto estar aquí en la plaza principal. ¿Cómo se encuentra el público de Villa Hidalgo? ¡Feliz! Feliz de estar en esta, su plaza, la plaza de Villa Hidalgo, Jalisco. Qué gusto poder compartir con ustedes y que nos permitan estar en esta ocasión aquí, porque vamos a disfrutar de un gran, gran certamen. Créanme, ya tienen a su favorita, ¿verdad? ¿Tienen a su favorita? También la nuestra. ¿Qué tal, eh? Bueno, hay de todo, ¿eh? Mira, tenemos... Zaira. Ay, caramba, pues va a estar difícil para nuestro jurado, para toda la gente. Oye, y no solamente decirles que, bueno, los que estamos aquí reunidos esta noche somos los que vamos a poder disfrutar de este certamen, ¿eh? También a través de páginas de internet en todo el mundo. Podemos compartir ya en Facebook, en las redes sociales, porque nos estamos viendo en vivo y en directo y a todo color. Por supuesto, Jazz, ustedes están viendo las cámaras ubicadas en diferentes puntos para que de repente cuando los enfoquen saluden a todos los paisanos a través de villahidalgoysugente.com.mx y también villahidalgo.gov.mx para que les digan ahí a todos los paisanos que sintonicen ahí a través de internet y por supuesto también los puedan ver y disfruten de este certamen. Jazz, si me permiten me voy a acercar poquito al frente. Vamos, vamos. Porque al igual que nosotros, quiero que todos ustedes saluden con muchísimo gusto a otra de nuestras reinas, nuestra abuelita de la tercera edad que está por acá. Hermosa. Bienvenida. Salude ahí a todos, mi reina, ándele. Miren nomás, qué bonita. Ese es el aplauso de su gente, Jazz. Hasta acá te querías venir porque además tú eres especialista y eres consentidazo de nuestros abuelitos. Así que, de verdad que, pues un honor, ¿eh? Sí, un honor, bienvenida. Todo el ánimo. Y qué emoción ver gente que quiere representar la belleza en todas las edades, ¿no? En todas las edades. La belleza no tiene edad, la belleza está aquí y aquí. Así es. Y bueno, arrancamos precisamente aquí en Villa Hidalgo, que se viste de gala. Y el centro de esta ciudad se ve majestuosamente enmarcado con la presencia de este hermoso público que viene a ser testigo de la elección de la nueva reina de belleza. Ya. Así es. Oye, y bueno, pues las chicas ya nos dieron una probadita de lo que estaremos disfrutando a lo largo de esta noche. De verdad que agradecemos la participación de la licenciada Luz María Camarena, que fue la responsable precisamente de la coreografía de las concursantes, que bueno, al estilo New York pudimos disfrutar. Así que bueno, pues si eso fue el inicio, imagínense cómo estará el resto. Todas ellas ya las vieron, lucen bellísimas y estamos seguros de que elegir a una sola de ellas como ganadora será bastante difícil ya. Así es, pero lo bueno, mi Beto, pues es que no vamos a ser nosotros, no vamos a tener esa difícil tarea, porque bueno, pues representa una verdadera responsabilidad ser jurado. Y para eso, bueno, para esta labor, pues ya elegirán, de acuerdo a diferentes criterios, a la ganadora de esta noche. Así es, ya, sí, precisamente los encargados de nombrar a la chica que estará representando a Villa Hidalgo en el certamen Señorita Turismo Región de los Altos, próximo a realizarse y por supuesto durante todo el año como la embajadora de la mujer Villa Hidalguense son, vamos a presentar a nuestro querido jurado y comenzamos precisamente con Iván Alonso, asesor de imagen y coordinador del certamen de Señorita Teocaltiche. Bienvenido. Bienvenido, Iván. Hoy también nos acompaña Abraham Salazar, él es distribuidor general de Pepsi Cascán, que bueno, pues además funge como patrocinador esta noche, así que gracias y bienvenido.
Pepsi, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y bienvenido Rodrigo Ortiz Taba, director estatal y zona centro de franquicias Reinas de México, del certamen Miss Turismo México, Señorita México y Reina de las Ferias de México. Bienvenido. Me da muchísimo gusto además también saludar y recibir esta noche en esta gran tarea a Miguel Vite, asesor de modas. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos esta noche. Un gusto. Bienvenido, Miguel, bienvenido. Y también saludamos y damos la bienvenida a la licenciada Verónica Pérez Aguirre, presidenta del Consejo de Turismo Altos Norte. Bienvenida. Además, nuestro presidente del jurado esta noche, Jacob de Alba, coordinador estatal de Nuestra Belleza Aguascalientes. Y bueno, pues con esta difícil tarea, mi Jacob, de la preparación de Wendell Esparza, que es Nuestra Belleza México 2014. Gran, gran coordinador de Nuestra Belleza. Debo decirlo y debo echar más gol, amigo, porque además te quiero mucho. Y en serio que sí, hoy tienes una gran tarea. Sí, y de verdad, anexo a lo que está diciendo Jazz, para que ustedes también lo tomen en cuenta, la calidad de jurado que tenemos en su haber, en su currículum, tiene ya dos títulos ahí de Nuestra Belleza, a las chicas que ha preparado, así es que felicidades, amigo. Y también, por supuesto, ya están viendo relucir esa corona, Jazz, y está con nosotros Wendolí Esparza Delgadillo, Nuestra Belleza México 2014, bienvenida, Wendolí, y así es como te recibe la gente de Hidalgo. Oye, pues además, en su preparación ya últimos meses que la tenemos por aquí en Aguascalientes, en Villa Hidalgo, en México, porque pues nos vas a representar en Miss Universo. Así que, pues jurado de lujo que tenemos esta noche, mi Beto, creo que, bueno, yo qué digo, ¿verdad? De manteles largos que estamos. Van a elegir seguramente a la mejor, así es que gracias, gracias por estar con nosotros, Jazz. Oye, y además, bueno, pues son cinco las participantes y esta noche han estado ya ante nosotros. Solo una de ellas va a poder convertirse en la nueva reina de belleza. Y en este momento, pues bueno, las recibimos en el escenario, ¿te parece? Vamos a poder admirarlas y ver su desenvolvimiento escénico. Ellas son Salma, Araceli, Zaira, Pamela y Jacqueline. ¡Venga el aplauso! Aquí están ellas nuevamente en esta pasarela y ahora recibimos a la primer participante.
Araceli López Ornelas, tengo 18 años. Para entrar a la carrera de medicina, Araceli López Ornelas, 18 años. Llamamos a escenario a nuestra segunda participante. Años. Damos pie precisamente ya a recibir a nuestra tercer participante. Bienvenida. Buenas noches. Mi nombre es Zaira Alejandra Mateos Hernández y tengo 19 años. Zaira estudia modelaje y también es aspirante a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. De la comunicación quiere llegar ya a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para desarrollar esa carrera. Así la despedimos. Así también invitamos a nuestra siguiente participante para conocer. Y damos pie a recibir a nuestra quinta y última participante. Bienvenida.
noches. Mi nombre es Jacqueline López Cruz y tengo 17 años. Con 17 años está por iniciar el quinto semestre de bachillerato de las pequeñitas concursantes. Bienvenida y gracias, gracias por estar con nosotros, Jacqueline y las cinco. Y ya que las conocimos a cada una y de manera individual, pues ¿por qué no? El aplauso para recibir nuevamente en el escenario a todas en conjunto, a las aspirantes al título de señorita Villa Hidalgo 2015. Ellas son Jacqueline, Salma, Zaira, Pamela y Araceli. I give myself an open slip, shaking me down, cooking me down, holding me down. En el vestidor estaban echando porra, estaban sacando la atención, estaban tomándose de las manos. Pues yo creo que es parte del certamen esta noche, a pasar muy bien. Oigan, pero también, bueno, pues antes de continuar, habrá que explicar la manera en que el jurado estará calificando, así como todos los criterios que van a poder seguir para elegir a la ganadora. El concurso ya se desarrollará de la siguiente manera, poner atención. Como ya lo vimos en la primera etapa, bueno, pues pudimos admirar a las cinco concursantes, además de escuchar su nombre, y bueno, pues el jurado así pudo admirar también su belleza, el desenvolvimiento escénico, la naturalidad, seguridad y simpatía de cada una de ellas. Bueno, ya posteriormente traje de cóctel las concursantes, nos dirán más ampliamente quiénes son, cuáles son sus gustos y aspiraciones, al mismo tiempo que podremos ver videos de cada una de ellas y el jurado podrá calificar la seguridad, naturalidad y belleza de cada una de las concursantes. Y finalmente, bueno, pues también las veremos desfilar en traje de gala, la tan esperada etapa de noche donde, bueno, pues vamos a poder nuevamente escuchar un poco sobre su manera de pensar, oye, con una pregunta y toda la cosa, ¿eh? Así que también hay que considerar su belleza y elegancia. Y pues estaremos tomando en cuenta esa respuesta. Será en ese momento en el que nos estaremos acercando al gran final de este evento y todo el público estará apoyando a cada una de sus candidatas como hasta ahora lo han hecho muy, muy bien. Oye, pero eso todavía nos falta muchísimo porque es una larga noche, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tener muchísimo que disfrutar y recuerden que también tenemos la presencia de invitados especiales que harán todavía más especial esta noche. Música y comedia jazz por aquí en este escenario. Y bueno, precisamente agradecemos ahora a las personalidades que nos honran con su presencia. Gracias, gracias por estar con nosotros, jazz. ¿Cómo estamos? Por supuesto, hay que hablar de nuestros anfitriones y quiero agradecer la presencia de esta noche de Pablo Rodríguez Avelar, que es presidente municipal de Villa Hidalgo. Muy buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros y por esta acertada decisión de hacer aquí este evento jazz. Gracias por estar con nosotros la licenciada Nubia Mireya Quiroz de Santiago, síndico municipal. Bienvenida. Así como también a Manuel Flores Chaboyo, que es secretario general del Ayuntamiento. Gracias por estar esta noche. Al ciudadano Juan César Alonso Carrillo, encargado de Hacienda Municipal. Bienvenido. Por supuesto también al profesor Leonel Puga Coronel, regidor. Bienvenida también a la ciudadana María Erika López Guerrero, regidora. Bienvenida. A Irene Ornelas Esparza, regidora también. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros al regidor César Ramírez Lagunas. Bienvenido. Así como también a Felipe de Jesús López.
Bienvenido también Fernando Herrera Ávila, senador de la República y su esposa, la señora Lourdes Medellín. Bienvenida. Bienvenidos los dos. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos también la presencia esta noche de Iracema Chávez Avelar, reina de las fiestas patrias 2014. Oye, muchas coronas. Oye, sí, ya estoy viendo por aquí. ¡Qué belleza! Me encanta ver tantas coronas reunidas. Bienvenida. Bienvenida también Francisca Salas, reina de los adultos mayores 2014. ¡Doña Panchita! ¡Y eso! Ahí está el aplauso, Para que, y modélele, Panchita. ¡Eso! Para la foto. Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias también a Efraín López Soto por acompañarnos esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Bernardo López Pedroso. También gracias por su presencia. Al doctor Desiderio Tinajero Robles, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al ingeniero José Humberto Salazar, director general de embotelladora Pepsi Cascán. Gracias por estar con nosotros. Al igual también y de la misma empresa, Jesús Rubalcaba, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a la licenciada Fabiola Valdós Parra, empresaria farmacéutica regional de Los Altos de Jalisco, Farmacias Similares. Bienvenido. Agradecemos la presencia también de Juan Manuel González Jiménez, presidente municipal de Teocaltiche. ¡Ah, bonito Teocaltiche! Y con sombrero y todo, bienvenido. Bienvenido también Salvador Hernández Ramírez, presidente municipal. Ah, este de los expresidentes, sí es cierto, de Teocal, bienvenido. Así también, oye, más reinas, Tenemos reinas, la reina de turismo que nos acompaña esta noche. Reina de Ocuelas, también, gracias. Reinos de San Antonio, de Teocaltiche, también de todos, de cada uno de los lugares que vienen por aquí de la región Altos. Qué bonitos son los Altos de Jalisco y gracias por estar aquí presente. Muchas gracias. Gracias también a nuestro expresidente, don José Soto González. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por estar por acá con nosotros. Bueno, tantas personalidades que a veces es difícil nombrarlas a todas, ¿verdad? Muchísimas gracias a Heriberto Marina La Torre. Gracias por estar aquí también, expresidente de Villa Hidalgo. Aquí está, bienvenido. Seguramente le tocó organizar este tipo de certámenes. Seguramente. Así que bienvenido. Tanta historia. Y gracias también al ciudadano Víctor Manuel Cruz Esparza, expresidente también de Villa Hidalgo. Bienvenido. Pues la lista es larga y queremos también englobar un poquito y agradecer, hacer un reconocimiento muy especial a los papás de cada una de las participantes por el apoyo y la confianza que les brindan. De verdad, me gustaría que se pongan de pie los papás, hay que aplaudirles, hay que decirles gracias a los papás de Araceli, de Pamela, de Zaira, de Salma y de Jacqueline, para que bueno, pues reciban el aplauso que se merecen y además el agradecimiento por apoyar a sus hijas. Y que bueno, se pongan como pavos reales, ¿verdad? Esta noche. Sí, de verdad que si realizar un evento de esta magnitud requiere de un gran equipo de trabajo, las personas de logística, de montaje, de audio, de iluminación, los coordinadores del personal administrativo, de intendencia, meseros, maquillistas, encargados de vestuario, seguridad, en fin, tantos y tantos están por aquí, son muchas las personas que han estado involucradas para que esta noche disfrutemos de este certamen. A todos y cada uno de los colaboradores, va nuestro agradecimiento y el aplauso de todos ustedes, la gente de Villa Hidalgo. Venga, el aplauso para todos los organizadores para poder disfrutar de un evento como este. Oye, y claro que también hasta allá adentro las chicas, mientras se cambian para esta siguiente etapa, pues están escuchando todo el aplauso y toda la porra y todo esto, pero también hay que agradecer el apoyo de los patrocinadores por hacer posible este evento. Y comenzamos mencionando al restaurante familiar Las Focas. Gracias, Las Focas. Muchas gracias también a Diseños Belén. Gracias a New Age California Beach. A Villa Textil. A Tiendas de Ropa Nidia. Gracias, Nidia. Ahí son patrocinadores. Oye, también a Casa Chela, muchas gracias. Y por supuesto no puede faltar en un evento como este, Centro Comercial Villa del Sol. A Turismo RL. Gracias a César's Restaurante. A Seguros Cualitas, muchísimas gracias por ser parte de este evento. Y por estar presente también, gracias Auto Saúl. A Pepsi. Tentaciones. Fallos. Picky Girls.
y por supuesto al gobierno municipal de Villa Hidalgo. Así que, pues bueno, vamos a seguir con este evento. Ya están las chicas más que listas, ¿eh? Son muchas las personalidades que están con nosotros y qué gusto, porque gracias a muchos de ellos los certámenes como este siguen proyectándose y siguen teniendo vigencia, Jazz. Gracias a los expresidentes municipales Armando González y Heriberto Marín, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, oye, bueno, pues también gracias a todo el grupo de regidores presentes, y bueno, pues muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Oye, y qué importante es mencionar que Villahidalgo tiene un senador de la República, el senador Fernando Herrera, originario de aquí de Villahidalgo. Gracias por estar con nosotros y bienvenido sea siempre también con su esposa. Muchas gracias. Ya, y pues ya estamos listos para continuar con las etapas del certamen. Es momento de presentar ya la segunda, ¿no? Así es, ya vamos a esta segunda etapa y en ella, bueno, pues las concursantes nos dirán quiénes son, cuáles son sus metas, ilusiones, y claro, además la razón por la que desean convertirse en señorita Villa Hidalgo 2015. Así es, y nos preparamos ya listos para recibir con el aplauso de todos ustedes a las 5 concursantes con diseños de Porfirio Yomel, peinado y maquillaje de Maripola López García, Tere y Blanca Gómez. Aquí están, Jazz. Así es, ellas son Araceli, Pamela, Zaira, Salma y Jacqueline. Segunda etapa, qué bellas, qué cambio, qué bonitas, de qué verdad, hermosas. En cada una de ellas, sillas. Oye, más qué hermosos vestidos diseñados
exclusivamente para ellas, de acuerdo obviamente a su estilo, tanto en color, en diseño, padrísimo. Me encantaron. Sí, de verdad que sí, ya voy a pasar poquito por aquí. No quiero que vaya a haber accidentes como esto. Muy por bien. Acá. Qué atento, Beto, qué bárbaro. Estás en todo, qué bárbaro. Estamos en todo en la chuleta. Y vamos a comenzar precisamente conociendo más de Araceli. Con ustedes para compartirles un poco más sobre mí. Soy aspirante a la carrera de medicina y me emociona la idea de saber que podré salvar vidas. Estoy consciente que es una carrera muy difícil, pero me esforzaré en ser un excelente médico dedicado al trabajo y servicio a los demás y no descansaré hasta lograrlo. Soy una persona atenta y amable con los demás, responsable, trabajadora y dedicada a lo que hago. Tengo buen sentido del humor y creo que la sencillez es una cualidad única que todos debemos tener. Aprovecho mi tiempo libre haciendo ejercicio, lo cual me gusta mucho, pero sin duda alguna, convivir con mi familia y amigos es lo principal para mí, sin dejar de lado la oportunidad de aprender algo nuevo cada día con la lectura e investigación. Este certamen para mí es una experiencia inolvidable que me da la oportunidad de crecer como persona y, ¿por qué no?, de llegar la representante de mi municipio. Gracias. Comunidades de Villa Hidalgo, Jalisco, también representadas con Araceli. Araceli presente en este certamen Señorita Villa Hidalgo 2015. Primer participante, Araceli. Ahora conozcamos un poco más de Pamela. Thank you.
stitch me back together, make me into who I wanna be. But ella es Pamela. Dealing with the devil, you ain't never ever gonna be mine. 'Cause I'm born a dance in the moonlight. En esta noche me gustaría compartir con todos ustedes un poco de lo que soy y aspiro. Actualmente estudio el séptimo semestre en la licenciatura de médico estomatólogo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En mi tiempo libre me gusta mucho leer, sobre todo deleitarme con literatura romántica, cuentos de terror y misterio, así como novelas de comedia y reflexión. Sin duda alguna, una de las cosas que más disfruto hacer es pasar mi tiempo en compañía de mi familia y de mis amigos. Además, me encanta participar en las brigadas comunitarias y colaborar en centros de atención múltiple, ya que el hacer actos solidarios es algo que me llena de orgullo y gran satisfacción. Me considero una mujer de espíritu noble, sencilla, generosa, responsable, altruista, pero sobre todo, muy alegre. Entre mis sueños y metas a corto y mediano plazo, destaca el obtener un intercambio académico, concluir mis estudios universitarios y realizar una especialidad. Para mí, el participar en este certamen implica esfuerzo, dedicación y constancia, por lo cual es todo un reto, pero a la vez es una oportunidad de crecimiento personal, ya que durante la preparación adquirí nuevas habilidades y fortalezas, pero principalmente significa la oportunidad de llegar a representar a mi municipio, Villa Hidalgo. Gracias. Chance when you double and dip the game, then scream, make you scream. Hit your hands up and tell them to get the vein in. Reminiscing can't bring it back to the cabin in Michigan, but man, it's the plan. Say goodbye to your lover, 'cause it's the end. Muchas gracias a Pamela. Gracias, y ahora con nosotros Zaira. Sobre mí. Concluí mis estudios de bachillerato y estoy por iniciar mis estudios universitarios en la carrera de comunicación. Actualmente curso la carrera de modelaje y es algo que disfruto mucho, ya que una de mis metas es dedicarme de manera profesional y hacer lo que me gusta, que es ayudar, inspirar
y enseñar a las mujeres que tienen el mismo sueño a sentirse seguras y que sepan que cualquier meta o propósito se puede cumplir. Uno de mis pasatiempos favoritos es leer un buen libro, ya sea romance, ciencia ficción o superación personal. Al igual, me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos e ir a visitar y conocer los diferentes municipios que se encuentran en nuestro alrededor. Me considero una persona alegre, humilde, sencilla, con sentido del humor y muy responsable. Para mí, este certamen significa mucho. Es una hermosa experiencia que me ha permitido conocerme. Me llevo en el corazón nuevas amistades y la alegría que me causó al saber que tuve la oportunidad de participar. Gracias. So you double and dipped again. Then scream, make you scream. Hit your hands up and tell them to get the vein in. El presidente del jurado tendrá ya competencia en Villa Hidalgo porque Zaira, uno de sus objetivos es poner su propia escuela de modelaje. Gracias, Zaira. Y así ahora recibimos y conocemos un poco más de Salma. Sobre mí. Soy estudiante del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde curso el cuarto semestre. Actualmente tomo clases de danza árabe, la fórmula que utilizo para aliviar el estrés. En mis tiempos libres me gusta jugar básquetbol, tanto en la escuela con mis amigas como en casa con mi familia. Me gusta la lectura, en especial de libros de superación personal y liderazgo, ya que me ayudan a ser mejor persona. Escucho música, lo que me permite inspirarme en mis más profundos pensamientos. Soy una persona valiente, alegre, inteligente, emprendedora, responsable, que no cree en los límites, segura de sí misma, pero sobre todo, muy feliz. Deseo terminar una carrera y convertirme en una profesionista exitosa, tener así mi propio negocio y formar una familia. Estar en este certamen representa para mí la oportunidad de llegar a ser la promotora de la cultura, costumbres y tradiciones de esta bella tierra, Villa Hidalgo. I'm lightning on my feet, and that's what they don't see.
gracias. Salma. Muy bien, muchísimas gracias, Alma. Y ahora recibimos a nuestra última participante. Veamos cómo retrata en video Jacqueline. Platicar un poco más de mí. Próximamente cursaré el quinto semestre de bachillerato. En mi tiempo libre, laboro en un taller familiar. Soy como cualquier otra chica de mi edad, alegre, espontánea, detallista, me gusta la naturaleza y me identifico mucho con las artes, lo que plasmo en dibujos y pinturas. Mi meta a futuro es ser una gran chef, ya que a corto plazo mi sueño es estudiar gastronomía. Estar hoy aquí para mí significa una gran oportunidad, ya que me ha permitido conocer grandes personas y, claro, aprender de ellas, así como crecer más como ser humano. Gracias. Muy pequeñitas, apenas 17 años. Jacqueline, gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, también parece que hay una memoria, un video en el cual las veremos en conjunto. Este video es sorpresa, no sé si es formal, si es de memorias, si es emotivo. Bueno, pues vamos a verlo. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a Muy bien, muy bien. El aplauso de verdad para todas ellas que se llevan
días, meses en hacer todas y cada una de estas producciones, sus ensayos y el estar debidamente preparadas para un certamen como este. Claro, y por eso, pues el aplauso para recibirlas nuevamente en el escenario. Ellas son las aspirantes al título de Señorita Villa Hidalgo 2015. Y aquí están ya con nosotros. Venga esa porra para Jacqueline, Salma, Zaira, Pamela y Araceli. Pasarela en cóctel, ya en unos momentos más estarán preparando, vienen sorpresas y por supuesto también la variedad, el entretenimiento, las sonrisas que tenemos para ustedes en esta noche. Y bueno, pues también es momento de hacer reconocimientos, es momento de echar un golazo por parte de nuestros amigos de la Cruz Roja. De verdad que bueno, pues nos invitan a todos nosotros. Yo ahorita en el intermedio voy a ir, porque bueno, pues hay que consumir nuestros ricos antojitos mexicanos, como tamales, atole, ponche, cafecito, calientito, que bueno, están ubicados a un costado de Caja Popular, ¿eh? Así que, oye, pues consumamos y apoyemos a la Cruz Roja, porque en serio que sí, no sabemos cuándo podemos necesitar de ellos, ¿eh? Sí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por estar en todos los lugares, en cada uno de ellos siempre presente la Cruz Roja y Mala Mexicana, que está en cada una de las comunidades, de cada uno de los municipios, de cada uno de los estados de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Ya disfrutamos de la segunda etapa. Los ánimos están mejor que nunca. Esas porras, oye, vienen. No había visto. ¡Qué bárbaros! Digo, esto precisamente, Jazz, es lo que da la oportunidad de estar en un lugar abierto como este. Si en otros años se hacía en un lugar cerrado, ahora podemos ver los fuegos pirotécnicos, cómo las porras están también sus bombas de papeles. De verdad, muy, muy, muy bien. De verdad, gracias. Gracias por hacer de este evento algo muy, muy especial. Y es el momento en el que el gobierno municipal quiere agradecer el apoyo que han tenido algunas de las personas que participan en la realización de este evento. Es por ello que pido la presencia, y para lo cual nos vamos a hacer para el centro del escenario, Jazz. Claro, pido que sí. La presencia del presidente municipal, el ciudadano Pablo Rodríguez, así como también del síndico, la licenciada Nubia Mireya Quirós, y del regidor de turismo, la regidora Erika López Guerrero. Ya están aquí con nosotros. Bienvenidos, pasamos, Jazz. Claro que adelante, sí. Adelante, adelante. Y bueno, pues tienen reconocimientos, gracias, importantes. Por aquí vemos, ¿verdad?, que es un reconocimiento muy especial, seguramente, porque han apoyado a lo largo, pues, de estos tres certámenes que nos han tocado, ¿verdad? Así es, y comenzamos mencionando a Araceli Navarro. Es la capacitadora, así es que Araceli, véngase para acá, bienvenida Araceli. Que dice que ella no sabía, porque ella siempre está ahí, es la que está con la música, con las chicas, activándolas, apoyándolas. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Araceli Navarro. Y le damos lectura, ya dice el gobierno municipal de Villa Hidalgo, Jalisco, administración 2012-2015, otorga el presente reconocimiento a Araceli Navarro, asesora y capacitadora, por su gran apoyo y colaboración en la realización de los certámenes Nuestra Belleza Villa Hidalgo 2013, 2014 y 2015. Para cerrar con broche de oro. ¡Felicidades!
El aplauso. Claro que sí, también. Bueno, pues importante lo que acabamos de ver en la pasarela. Por supuesto, los vestidos. Así que vamos a llamar al diseñador Porfirio Yomel, que, bueno, pues se ha encargado a lo largo de estos tres certámenes de vestir a las aspirantes al título de señorita Villa Hidalgo. Y bueno, pues este año no fue la excepción. Aquí está. Y miren, además también accesorios, los que traemos esta noche. Así que muchísimas gracias. Vamos a dar lectura. Porfirio dice: el gobierno municipal de Villa Hidalgo, Jalisco, administración 2012-2015, otorga el presente reconocimiento a Porfirio Yomel Orozco Orozco, diseñador, por su gran apoyo y colaboración en la realización de los certámenes Nuestra Belleza Villa Hidalgo 2013, 2014 y 2015. Un gusto además, de verdad, muchísimas gracias. Felicidades, gran diseñador, felicidades, Porfirio. Entrega, profesionalismo. Ahí están. Sí, y pedimos también la presencia aquí en este escenario de las estilistas Maripola López García, Tere y Blanca Gómez. Bienvenidas, bienvenidas para hacer la entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. Oye, trabajando atrás intensamente para que las chicas luzcan guapísimas. Hoy hasta yo, llegué corriendo y yo, gracias, gracias, aquí con Blanca. Así que muchísimas gracias. Acá lo tenemos, Jazz. También le damos lectura. Es el Gobierno Municipal de Villa Hidalgo, Jalisco, administración 2012-2015. Otorga el presente reconocimiento a Maripola López García, estilista, por su gran apoyo y colaboración en la realización de los certámenes Nuestra Belleza Villa Hidalgo 2013, 2014 y 2015. Felicidades. Oye, pues gracias, el aplauso también a ellos por este gran esfuerzo, por su dedicación, por el apoyo. Así es, permítanme poquito porque presidente municipal también el reconocimiento para cada una de ellas, ¿verdad? Bien, yo quiero pues darles un reconocimiento a cada uno de ellos. Al igual, quiero reconocer ese valor de las chicas que están participando ahora y el apoyo de sus papás, también darle las gracias. Y también darle las gracias a todas las personalidades que nos acompañan hoy en este certamen y al igual al público en general. Y sobre todo a toda la gente que está en Estados Unidos, que le esté echando ganas. Y ojalá que alcancen a venirse para que disfruten de esta fiesta, que es su tierra. Y sobre todo los invito a que esta fiesta la disfrutamos de lo mejor posible y que sea muy en paz para todos. Los eventos son para todos ustedes y hay que seguir con el certamen. De antemano, muchas gracias. Muchas gracias al presidente municipal, Pablo Rodríguez. Gracias también a la licenciada Nubia Mireya. Muchísimas gracias a la regidora de turismo, Erika López. Gracias. Gracias. Pues momento de reconocimientos, de agradecimientos, pero también, mi Beto, pues momento de divertirnos. ¿Te relajar parece? Las carnes y el cuerpo. Muy ¿quieren bien. Reírse? Para que vean la panza. No. Ay, yo dije, ¿qué vas a hacer? No, para que se rían. Van a decir, mira qué bueno. Miserias, caray. Claro que no. No, ha llegado el momento de disfrutar el primer show en este escenario, ¿verdad, Jazz? Claro que sí. Bueno, pues se trata del show del comediante Freddy García. ¡Venga! Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de un gran espectáculo. Emprendamos un viaje a la alegría y la diversión. Directamente de Televisa, con ustedes la presencia del señor Freddy García. Freddy García. But too many.
que haya empezado así de corriente, Veo como que la gente no le pareció. Oiga, comadre, le dije que esa canción iba a funcionar. Mejor hay que empezar con algo fino, ¿le parece? Algo fino para el espectáculo, DJ, por favor. Eso. Vamos con esas palmas, todo el mundo. Señores, tengo un problema y no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Eso, con ganas. Se van a aplaudir. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. ¡Uepa! Sí le vamos a ayudar, pero nos quiere quedar. ¿Qué señas tiene su suegra para poderle encontrar? Y dice, ¿han visto el cuerpo de una ballena? Así es que apláudenle por usted, no lo hago por mí. ¡Epa! ¡Pariente! Y levanten la mano todos los que quieren a su suegra. Sin miedo, levanten la mano los que quieren a su suegra. Felicidades, eso quiere decir que le tocó una suegra buena onda, una suegra todo dar, una suegra toda madre. Porque seamos honestos, no todas las suegras son malas. Es más, yo conozco una suegra que es la suegra más hermosa del mundo. La suegra de mi esposa. No, hombre, es una dulzura de mujer, una lindura de persona. Ah, porque soy casado, ¿eh? Discúlpeme que le diga que soy casado así de chingadazo. No quiero ni pensar lo terrible que ha de ser para alguna de ustedes el sentirme cerca y saber que no les pertenezco. Felizmente casados desde hace 18 años. Yo tengo un compadre que me dice, Freddy, yo tengo 20 años enamorado de la misma mujer. Digo, 20 años enamorado de la misma mujer. Ese es amor del bueno. Me dice, sí, pero el día que se entere mi vieja, cabrón, vas a ver la que se va a armar. A ver, levante la mano todos los hombres que están enamorados de otro hombre. Perdón, no me dejó terminar. ¿Qué tiene que usted se enamore de otro hombre? Lo importante es tener quien te quiera, quien te espere en casa, quien te cuide, quien te proteja, quien te llene ese hueco, ese vacío que pudiera haber en tu corazón. Eso sí, la fidelidad por delante, hay que ser fieles, ¿eh? Ya ve cuántas enfermedades hay en el país. El país ha sido atacado por tantas enfermedades. Mira, al país primero nos entró la fiebre del zancudo, que el dengue. Luego nos entró la fiebre del pollo. Luego nos entró la fiebre del puerco. ¿Cómo se asustó la gente, se acuerda? Imagínese el día que nos entre la de burro. Hombre, ese día hasta nos van a salir los ojos de puro miedo, Si usted siente síntomas de esa enfermedad, cómprese su Big Vaporub. Sí, porque si no se le salen los ojos, el pechito es seguro que le va a doler, Yo veo que vienen muchas parejas de enamorados ahora a esta feria, a esta fiesta que hermosísima. De verdad que venir a Villa Hidalgo siempre es tan grato, es tan hermoso. Y veo que hay muchas parejas y eso me da mucho gusto porque yo tuve tan mala suerte con las mujeres. Una vez tuve una novia que me triplicaba la edad, 3 veces mayor que yo, se comportaba como una niña. Hasta que un día le dije, mija, compórtate conforme a tu edad, y que se me muere, cabrón. Después tuve otra novia que me dejó nomás porque le agarré una nalguita, ¿usted cree? Pero con la puerta del carro así, ¡pum! Otra novia que tenía, una vez me la llevé al lago de Chapala en la noche, preciosa, la luna llena, nada más plateaba en el agua. Me dice mi novia, Freddy, ¿por qué la luna está así? Le digo, y pudiera estar más hermosa, pero es que se opaca ante el brillo de tu belleza que la deslumbra. Después de 5 años de matrimonio me dice, Freddy, ¿por qué la luna está así? Le digo, porque va a llover, está chingando. Dice, mijo, ya cumplimos 5 años de casados, ¿qué me vas a regalar? Le dije, cierra los ojos. Me dijo, ya. Le digo, ¿qué ves? Dice, nada. Le dije, ah, pues eso. Le dije, no te creas, te voy a regalar un viaje a Hawái. Un viaje a Hawái, no te mediste. Eso que apenas tenemos 5 años de casados, somos 10. Le digo, entonces voy por ti. Me dice, por eso ya me tienes bien harta. Por eso dicen que los maridos son como los boiler. Le dije, ¿como los boiler por qué? Porque de nuevos calientan y de viejos nomás tiznan.
Dice, además los maridos con los años se ponen como los carros deportivos. Le dije, ¿qué mujer con harta potencia? Dice, no, le sale quemacoco, ya antancha, palanca al piso y el escape muy ruidoso. Un fuerte aplauso para las mujeres que son lo más bello del mundo, por favor. ¿Qué haríamos sin las benditas mujeres, verdad, hermano? El otro día estábamos en la casa, le digo a mi mujer, mija, tengo ganas de cumplir una fantasía. Dice, ah, ya vas a empezar con tus cosas, ¿ahora qué quieres? Le digo, se me antoja estar con dos mujeres al mismo tiempo. Dice, ay, mijo, si no puedes con una, ¿para qué haces encabronar a dos? Le digo, lo bueno que ya te encontré el punto. Dice, ¿cuál punto? Le digo, ese punto famoso G. Dice, ¿de veras? Le digo, sí, lo tenía la vecina de enfrente. Hoy hay que vengarse aunque sea un poquito. De verdad, le digo, mija, de verdad, porque ella de todo se enoja. Le digo, mija, ¿qué hago para tenerte contenta? Dice, hazme una remedación. Dije, órale, ¿quién quieres que te remede? Digo remedación porque yo no soy imitador, ¿eh? Yo soy arremedador, más chingón todavía que los imitadores. Le digo, ¿a quién quieres que te remede? Dice, remédame a ese señor que vive por la carretera Chapala. Dije, órale, va. Agarro un sombrero, prendo el karaoke que tengo en la casa y empiezo a cantarle así. Que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, por el corazón te digo. Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Presente, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Muchísimas gracias por ese aplauso inmerecidamente. Mire que ando un poquito sentido con la gente, porque me andan comparando con el pájaro loco. ¿En qué chingados me parezco? En nada, yo nada más le hago y él le hace. Parece lo mismo, pero no es igual. Luego anda la gente con ese pinche mitote de que yo soy maricón. Déjeme decirle que está en un gravísimo error. Dicen que soy maricón nomás porque le doy besos en la boca a mi hijo Alejandro. Lo que no sabe la gente es que el joto es él. No, de verdad, mire, el otro día estaba en mi rancho los tres potrillos. Llegó mi hijo Alejandrito. Papá, ¿por qué lo veo medio raro? Le dije, no, el raro eres tú, no te hagas pendejo. Que no estoy raro, güey, estoy preocupado. ¿Pero de qué estás preocupado, papá? Yo, lo que pasa es que fíjate que fui con el doctor y me dijo que estoy malo del azúcar, que tengo mucha azúcar. Dijo, ay, papá, pero ni se le nota. Le dije, no seas pendejo, si no soy buñuelo, cabrón. ¿Quieres que lo traiga que es polvoreado como que soy donita, güey, chico? Como churro de esos rellenos de cajeta, ¿ve? Dice, apá, ¿usted por qué siempre cuando canta en el escenario camina así, apá? Dije, mira, lo que pasa es que cuando estaba chiquito, un día llegué con mi tata y le dije, oiga, tata, bueno, no tenía esa voz ni usaba sombrero, le dije, estaba chiquito. Oiga, tata. Tata, ¿por qué somos probes? Me dijo, mira, gente, probes nacimos y probes hemos de morir. Y le dije yo, yo no quiero ser probe. Sé, si no quieres ser probe, ve con tu mamá y dile que te haga una charola de jaletinas para que vayas a venderla. ¿Una qué? Jaletinas para que te pongas a chambear. Fui con mi mamá, me hizo tremendo charolón, más grande que el sombrero. Y ahí andaba yo, desde Huentitán el Alto hasta Huentitán el Bajo. Y desde Huentitán el Bajo
¿Cómo supiste? Hasta aguantete. Por eso te sentaron hasta adelante, cabrón. Estaba tan pesada la mendiga charola de las jaletinas que iba por la calle así, mira. ¡Jaletinas! ¡Jaletinas! Ya cuando usé bota y sombrero, pues se me quedó la pinche maña traer la mendiga charola de las jaletinas. Por eso camino así. De ahí mismo saqué un pasito nuevo que acabo de inventar. Esta canción me la regaló Joan Sebastián. Se la dedico a mi compa Moye. Ahí le va, suéltale bonito. Que se oiga ese grito, arriba mi compa Moye. Ahí le va de todo. Miren nomás, qué chulada de gente. Que se oiga ese grito, arriba Villa Hidalgo. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y mi sonrisa. Cántele bonito. Más fuerte. Qué tarde comprendí, contigo tenía carro y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento, lo traía que andaba sin calzones. Y tu mirar, al ras de tu escote, tu luna. Cántele bonito. Más fuerte, comadre. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Ánimo, compa Moye. Vamos con esas palmas, bonito. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no, pero no. Cántele bonito. Más fuerte. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo, hasta dentro del corazón, y lo perdí. Muchísimas gracias. Con esa música hasta dan ganas de agarrar la borrachera, ¿va? El otro día salimos mi compadre y yo cayéndonos de borrachos de una cantina. En cuanto salimos me dice mi compadre: compadre, yo ya ando bien borracho, hay que tomar un taxi. Le dije: no, compadre, no hay que revolverle. Aquel se fue por la calle, parecía potrillo recién nacido, así, mira. Yo por el otro lado igual, que llego hasta una glorieta, que me agarro de una jardinera. Y ya sabes, cuando andas borracho, de donde te agarres, pareces ventilador, sos de pedestal. Luego empiezas así, mira. Se me arrima una patrulla, se baja un policía, me dice: oiga, retírese de aquí, que no está viendo que está dando mal ejemplo. Y dije: espérate, oficial, espérate. Me dijo: ¿qué? Lo que pasa es que todas las casas están dando vuelta. Me dice: ¿y eso qué? Pues estoy esperando que pase la mía para meterme. En los chistes todo se puede, yo no sé cómo, pero pasó la casa. Esa noche llegué hermoso. Yo digo que llegué precioso porque en cuanto entro me dice mi mujer: qué bonito, hijo de la chingada, ¿dónde estabas? Y dije: no me acuerdes porque me regreso.
¿Por qué vienes todo lleno de pintura? No, hombre, traía rojo aquí en la cara, rojo en la camisa, rojo por todas partes. Le digo, vieja, no te enojes, lo que pasa es que ahorita que salí de la cantina me peleé con un payaso. Miren, no me la creo, pero apréndanse a los casados, a lo mejor con ustedes sí pega, ¿eh? Levante la mano todos los hombres que los regaña a su mujer porque se emborrachan. Mire, hay muchos hombres en Villa Hidalgo y nada más como 20 levantaron la mano. Qué bueno, eso quiere decir que nada más a esos 20 los regañan, a todos los demás les pegan, ¿verdad? Yo tengo un compadre que su mujer le pega cada vez que llega borracho. Digo, compadre, haga algo. Todos ahí en la cuadra se dan cuenta que su mujer le pega. Hasta la calle se ven los chingados que le pone. Dice, pues, ¿qué quieres que haga? Si es mi mujer de brava. Le dije, no, mire, otro día que llegue borracho, al primer fregadazo que le den, usted grite, ¡órale, para que se te quite! Para que digan ahí en la cuadra que usted es el mero gallo. Le digo, si se atreve a ponerle la mano encima otra vez, usted grítele, ¡y ya no te voy a dar pa'l chivo! Para que sienta el rigor. No, hombre, aquel que me hace caso se pone una guarapeta de aquellas, trapaleando por la calle y llega hasta su casa. Bueno, hasta la puerta le avisaba que le iban a pegar. Nomás abre la puerta, se escucha, te van a partir tu madre. Y le cierra de puro miedo. Que y otra vez, te van a partir tu madre. Se mete, hombre, que ya lo estaba esperando. Otra vez borracho y que le suelta el primer chingadazo. Dijo aquel, órale para que se te quite. Dijo aquella, pues, ¿qué traes, pinche loco? Y que le suelta otro. Y hasta se le olvidó el chingazo lo que le tenía que decir. Es que le dio muy fuerte, cabrón. Así. ¡Y ya no te voy a dar pa'l chivo! No, hombre, la señora que se enoja, agarra una silla y un látigo. El látigo que antes usaban para la pasión. No, hombre, lo traía como que era domadora. Pégale y pégale por toda la casa hasta el segundo piso correteándolo. Imagínatela nada más. Le dice aquel, ¡y no me vuelves a ir con tu madre! ¡Ay, ay, ay! La señora ya más enojada lo agarra de la camisa y del pantalón y por la ventana desde el segundo piso lo avienta hasta la calle. Todavía cuando iba en el aire le grita, ¡y aunque no lo quieras, me voy con mis amigos! Al día siguiente llegó crudísimo a la casa, me dice, compadre, fíjate que ayer agarré el pedo. Dije, compadre, pues te felicito, qué reflejos. Ya me lo imagino haberlo agarrado, o sea, aquí lo traigo, mira. Y que no se dice así, se dice borrachera. Digo, ¿cómo le fue con la comadre? Dice, no, hombre, hubiera visto, me pusieron una chinga. Digo, tenemos que hablar del asunto esta noche, nos vamos a ir de parranda. Es más, para que vea, yo lo invito, yo pago. Dice, órale, vámonos a un table. Dije, no, yo soy lugares, yo no voy. ¿Yo sabes qué hago en vez de ir a un table? Yo llego a un Oxxo, compro un 6 de cerveza, llego a la casa y mi mujer me baila. ¡Ah! Le digo, sí, yo soy feliz porque con un 6 de cerveza, llegando a la casa, mi mujer pone música, se sube a la mesa, se empieza a quitar la ropa y la chingada. Dice, yo compro otro 6, vamos para tu casa, güey. Le dije, no, mejor vamos al table. Salimos otra vez cayéndonos de borrachos. Aquel iba solito por la calle así, mira, José, no me tumbes, José. José, no me tumbes, José. Se le arrima un señor como burlándose de él, le dice, oiga, amigo, ¿a quién le habla? Se anda solo. A José Cuervo, pendejo. Yo llego a la casa, mi mujer ya estaba acostadita en la cama. Dije, ahorita la voy a sorprender. Que me le meto poco a poco entre las sábanas. Le agarro la pantorrilla, le agarro la piernita, me la acerco al oído y le digo, mija, vengo sin calzones. Dice, ya deja de estar chingando, mañana te lavo unos, cabrón. Me dice, ¿eso qué? Dije, ¿cómo que eso qué? Dice, sí, no seas naco, ¿cómo que vengo sin calzones? A mí dime algo romántico, algo que me haga sentir mujer. Dije, te amo. Dice, ya ves qué bonito te oyes, qué diferencia, te amo. Dice, ahora dime algo que me caliente. Dije, chinga tu madre. No, hombre, me aventó de la cama de una patada. ¡Órale! Al día siguiente me levanto temprano, le digo a mi mujer, mija, ¿hiciste café? Dice, no, hice verde, pero ya estoy mejor. Digo, no, que tengo ganas de un cafecito. Ah, este lo hago para el café. Dice, Freddy, ¿qué crees? ¿Qué? Que te soñé en una subasta de hombres. ¿En una qué? En una subasta de hombres. Dice, mira, estabas tú, Brad Pitt, Jaime Camil, Fernando Colunga. ¿Sí? Sí, el Molle también ahí estaba. El profe Leonel también ahí estaba. Dice, yo tenía dinero para comprarme el que a mí se me antojara. Le dije, ¿cuánto valían? Dice, fíjate que al profe Leonel lo compraron en una señora. Bueno, lo estaban vendiendo en 1,000,000 pesos. Una señora bien aprovechada lo compró en 3,000,000, me lo ganó. Dice, al Molle lo estaban dando en 5,000,000. Una señora terminó comprándolo en 8,000,000 de pesos. Dije, sí, ya me imagino quién estabas esperando.
dime la verdad, los que estaban como yo, ¿cuánto valían? Dice, fíjate que es lo más chistoso de todo. Estaban dando a 10 pesos el manojo. Le digo, mija, ¿ves cómo eres? Y luego después te enojas. Es que las mujeres por las buenas son buenas, pero por las malas. No, le voy a platicar cómo es que conocí a mi mujer. Me acuerdo que una vez iba en mi coche, enciendo la radio, y una voz en la radio llamó mi atención. Gran bailazo este 14 de febrero, no te lo pierdas porque tú lo pediste una vez más en el Real de Minas, la Organización Romántica de México. Los Freddy. Y yo así, mira. Déjenme llorar, porque estoy agredido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Los Ángeles Negros. Murió la flor en mí, tu esencia se quedó en prisa en Pambil. Creo escuchar. Y la actuación especial de Albert Moguel y los Strokes, no te lo pierdas. Un baile para enamorarse en el Real de Mina. Dije, un baile del recuerdo y no tengo novia, beautiful idea. Voy a ir a ese baile. Para los que fuimos a escuela de gobierno, qué chingón. No, hombre, de verdad. Bueno, no todos los gobiernos, ¿eh? Ya sabe que yo aquí el mejor gobierno es el de Villa Hidalgo, ¿sí o no? Si no, no estuviera yo aquí, compadre. Fuerte el aplauso para nuestro gran gobierno, por favor. Pablo, muchísimas gracias por ese apoyo. De verdad, dije yo, no tengo novia, voy a ir directamente a ese baile a ver si encuentro algo. Estaba paradito ahí en la calle, llegó una camioneta, esa Lobo Tritón, blanca, bonita la camioneta, y una mujer preciosísima que venía manejando, se parquea junto a mí y me dice, oye, ¿tú eres Freddy el comediante? Le digo, sí. Me dijo, súbete. Mire, yo odiaba tanto a los guapos y Dios me castigó, me hizo igualito que esos güeyes. ¿Saben qué he notado? Que estoy guapo, que cuando me voy a meter a bañar, hasta el agua se calienta sola, cabrón. Me dice, tú eres Freddy el comediante, súbete. Dije, pues ábreme la puerta, pues. Me dice, no, súbete a la banqueta, pendejo, me quiero estacionar. Ya que se baja de la camioneta, lo que yo había visto era una caricatura. No, hombre, se bajó una mujer rubia, preciosa, exuberante, una minifalda aquí, unas piernotas. Acá atrás, unas nalgotas. Perdón, unas nachotas. Acá enfrente, unas cosotas, así como para hacer menudo. ¿Sí sabe cómo para hacer menudo? Para hacer menudo, yo así, mira. Pero ni caso omiso, se fue de largo. Yo que me meto al baile andaba como tarugo buscando una pareja de un lado para otro, no encontraba. Y es que, ¿sabe qué, compadre? En los bailes de recuerdo, cada quien lleva a su pareja. Como yo soy de parchís para acá, pues yo no sabía. Cuando de repente al fondo del salón veo una mujer hermosa, maravillosa, primorosa. Cuando vi a esa mujer, ese instante yo lo calificaría como el supremo momento de una espléndida noche que marcaría mi destino. Una gordita, compadre. De esas gorditas, gorditas. No, no, usted está hermosa. Usted no, nada que ver, pero una gordita de esas, es más, de esas gorditas que se suben en una báscula, sale un papelito y dice, continuará. Si se hubiera caído al cañón del sumidero, me cae que lo entapona. Pero yo feo, la verdad, porque sí estoy feo, ¿para qué me hago menso? Pero seguro de mí mismo, me le acerco y le digo, mija, ¿bailamos? Dice, ay sí, pero ¿cómo te llamas? Dije, mi nombre es Alfredo Mauricio García Cacá. Dice, ¿caca? Le dije, no, Cacá, como Ricardo Cacá, un futbolista brasileño. Dice, ah, entonces sí bailamos. Le dije, nada más deja vos rapidito aquí al baño y me regreso. ¿Vas a ir a hacer caca, Cacá? Le dije, no, voy a hacer pipí, ahorita regreso. En cuanto llego del baño, ya estaba un güey queriéndola sacar a bailar, ya me la quería ganar. Alto, fuerte, fornido, guapo, parecía de Villa Hidalgo, hermoso, precioso, papacito, sabroso. Pero ya me la quería ganar, le dice, es más, como que iba mucho al gimnasio porque tenía unos brazotes así como de Arnold, muchas letras así chingón. Le dice, mija, ¿bailamos? Dice, ay, no, qué pena, me va a sacar caca. Dice, no, si no la voy a apretar tan fuerte, mi amor. Yo que empiezo el baile, agarro a mi gordita. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Dice, hay un capricho que no has realizado.
Dice hay un espacio perdido en tu día para llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Di que no, oh, mi amor. Di que no, por favor. Y que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amo a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, yo te di mi corazón. Mire, cada vez que un grupo dejaba de tocar, yo le contaba chistes para conquistarla. Digo, mija, ¿ya te sabes el chiste de los limones? Dice, no, ¿cómo va? Digo, mira, estos eran dos limones que iban caminando por la calle. Los limones no tienen patitas, pero usted imagínese los con patitas. Iban dos limones caminando por la calle, iban a cruzar una avenida, uno se cruza y el otro se queda parado. El limón que se cruza pasa una camioneta y lo aplasta. Y el otro... Dicen, ¿qué pasó? Dice, no sé, me cayó limón en los ojos, no veo nada, güey. Yo que agarro a mi gordita. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Siempre, siempre tú me das, que tú me das, y volveré. Imagínese al calor de las copas con esa música, ¿por qué no? Terminar enamorados. No, hombre, que me la llevé a esa gordita, me lucí, me la llevé a un hotel de 5 estrellas, compadre. No, si le metí billete. No. Nos fuimos a uno, haga de cuenta el Salón México, así hermoso, precioso. Ah, no, no es cierto. No, un hotel de 5 estrellas en Guadalajara, unos que están ahí por la Central Vieja, no sé si los conozcan. Nos metimos al cuarto, nos despojamos de los textiles que cubrían nuestros cuerpos y que empieza una faena, compadre, como unas 2 horas sin parar. No, hombre, una cosa maravillosa, como 2 horas sin parar. Ya cuando se paró como media hora, pero como 2 horas sin parar, platicando y todo. Pero ella se entregó de una manera tan maravillosa que yo comprendí una cosa, que muchas mujeres hacen el amor por amor y otras por interés, ¿cierto o no, caballero? ¿Verdad que sí? Es más, con todo respeto, su pareja lo hace con usted por amor o por interés. Por las dos cosas lo felicito, fuerte el aplauso para él, por favor. Es que de verdad, mujeres, háganlo por interés. Yo sospecho que mi mujer lo hace conmigo por amor, porque interés no le pone ninguno, hijo de la chingada. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta alma, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Mi sonrisa, ¿dónde escondo el llanto? Mira, mira. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo y que de celos él se está muriendo. Thank you.
Pero mire, gente hermosa de Villa Hidalgo, eso es en los bailes del recuerdo. Un número que tuvo demasiado éxito la vez pasada que vinimos aquí a este hermoso lugar. Me lo pidieron de todo corazón. Tan bonita que es la cumbia, la salsa, el merengue, el danzón, el cha-cha-cha, nuestros bailes del recuerdo. Pero después sacaron ese pasito duranguense. Para los que no lo vieron y no saben bailar duranguense, esta es su primera clase de duranguense. Bien sencillo, mire, se consigue un sombrero, así como este, mire, que tenga alacrán. Gracias, mi amor. Miren. Bueno, este no tiene alacrán porque este es original de 1300X. Yo lo conseguí de oferta en un Waldo's por si quieren comprarse uno. Esta es la técnica de baile número uno para bailar duranguense, mira. Te pones el sombrero, ahí está. Te abres de patas. Abra las manos, no le va a pasar nada. A ver usted, un poquito más, ahí sí. Junta las rodillas, aprietas la panza como cuando traes diarrea y no quieres que se te escape ni un preso. Y en cuanto empiece la música, te pones a bailar sin despegar las rodillas, mira. Luego te robotizas. ¡Palma! Ya yo ya me voy a la playa, mi corazón es de ti, Ambalaya. Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado. Y a pistear me voy con mis amigos. Quiero estar muy feliz a tu lado. Se me gana el amor que me ha traicionado. Y otra vez, mira. Te robotizas. Te pones a barrer. Mire. Esa es la técnica de baile número uno, pero está la técnica de baile número dos. Bueno, para los que no lo saben, son como 12 niveles, ¿eh? Próximamente voy a sacar mi DVD con las clases de duranguense para que lo compren. Todo el dinero que se recaude del DVD va a ir directamente al programa de Bécalos para que por favor nos apoyen, ¿eh? Bécalos, hijos de Freddy García, porque son muchos, la verdad. Es más, uno de mis alumnos de los más avanzados en duranguense, a lo mejor lo conocen, al doctor Simi. Ella va como en la técnica número 8, es una como haciendo churros, por eso baila así. Hoy va a aprender hasta la técnica número 2. Mire, con el mismo sombrero, ahí está. Te pones una moneda aquí. Te pones otra moneda acá. Te pones otra moneda acá atrás. Pero apriétale con ganas. Y luego se le cae. Y al que se le caiga primero pierde. Pero le aprieta con ganas. Se te cayó la moneda. Ah, tú ya te la tragaste. Mire, gracias por ese aplauso inmerecidamente. Yo veo que hay gente que esto no les sorprende, ¿eh? Yo sé por qué es. Es porque ustedes ya están preparados para pasar al siguiente nivel, donde ya no damos clases de duranguense, damos clases de tribal. Es más, pásenle para acá adelante. Para que aprendan a bailar tribal, sobre todo los hombres. Sí, los hombres a gusto se agasajan un poquito más para adelante para que te alcancen a ver. Date una vueltita. Y eso no es nada, date una vueltita, mi rey. Ahora para el otro lado. ¿Qué tal, muchachos? Bueno. Ay, no, qué bonito. Es más,
Para todos los hombres que quieren aprender a bailar tribal, es sencillísimo. Nada más aprenda a bailar jotísimo. ¿Qué pues? Güey, fíjate cómo lo hace el maestro, cabrón. O sea, trata de sentirlo, que te entre algo así, que lo sientas, cómo va fluyendo así, que lo puedas proyectar a la gente, ¿sí? Una oportunidad más, a ver si puedes. Suéltale bonito. A ver, muéstrales otra vez, por favor. Suéltale con ganas. Fíjate cómo, cabrón. Ánimo. Más joto, así. Más no se puede, la verdad. Ay, se me hace que ya se va a quedar aquí en Villidalgo este muchacho. Esa es la técnica de baile número uno. ¿Se acuerda del chaparrón por la parte? El chaparrón por la parte cuando le daba la chiripiorca. Lo mismo, igualito. Ahora imagínate que estás bailando con tu pareja y de repente tu pareja te da un pisotón y tú sigues bailando. ¿Cómo lo harías? Y las combinas, ¿eh? Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vete acercando junto conmigo, poco a poquito, sintiendo más que bonito. Vete orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poquito. Si sí, lo quieres tú, vete de norte a sur, que solo soy de ti. Si sí, lo quieres tú, vete de norte a sur, que solo soy de ti. Otra. Un pisotón. Putísimo. Más joto, más joto.